Duša moja skrenula iz putova tvojih, Gospod. Mi alma lutam u traženju za smisla. Se desviada de tus caminos, oh Señor. Ne dopuštaju da ugledam svjetlost. Estoy buscando el sentido, pero estas nubes oscuras no me permiten ver la luz, tu luz. Concédeme la luz que me alimente y me guía por el camino de la eternidad celestial. Solo un camino lleva hacia ti, el camino del amor y de la paz. Deseo tirarme en tus brazos, como el niño que busca el amor de su padre. Llévame, guíame por esos caminos y no permitas que jamás tropiece. Señor, Dios Santo, Padre Todopoderoso, venerando la bienaventurada Virgen María, la Reina de la Paz, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. La Madre de tu Hijo y nuestra Madre María, viene a la ayuda de sus hijos, amablemente los hijos que la necesitan, y por eso los enfermos recurren a ella, llamándola la salud de los enfermos, para poder obtener por su intercesión la salud de nuevo. Te pedimos que por su intercesión nos liberes de toda enfermedad y toda desgracia, al igual que de todo el pecado, y nos lleves a la conversión eterna. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Danke mientras caminamos y viajamos por la tierra, tu salvación entra en toda la persona, en nuestro cuerpo y nuestra alma. Por medio de la salud cambia totalmente nuestro estado, la esclavitud en la libertad, la ignorancia en la verdad, en el conocimiento de la verdad. La enfermedad en la salud, la tristeza en la alegría, la muerte en la vida, la esclavitud, el pecado, a la participación de tu naturaleza divina, por la intercesión de la Reina de la Paz,
La Virgen María, te pedimos, concédenos la salud del cuerpo y del alma para que en el cuerpo sano y en el espíritu sano podamos glorificarte. Y que a vosotros y a vuestras familias y a todos aquellos por los que habéis pedido bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.